¡Robustiano! ¡Soy yo! Buenos días, señor. ¿Cómo va? ¿Alguna novedad? Todo tranquilo. ¿Le preparo su mate? Bueno. Le compré las galletitas de chocolate que tanto le gustan. ¿Estas? Ah, bueno. Las riquísimas. ¿Mi tío? Está afuera en el jardín. Me voy a llevar más libros. Sería bueno que le eches un ojo a Augusto. ¿Quiere que le sirva de pantalla? No, de pantalla no. De campana. Vamos a hacer de campana por si aparece. Eso muy... ya te gustó eso, ¿eh? Se me hizo tarde. Dale, vamos, chicos. Chicos, amores, vamos. Vamos al cole. Vamos, cambiemos la carita. Vamos. Vamos, está papi esperándolos. Vamos, amor. Vamos. No, ¿qué faltar? Faltar. Faltar, dice. ¿Vos la pelota? Cero, la pelota nada. No, no pelota. Vamos. ¿Nada? Chao. Chao. Te llamo después.
Vanessa, cariño. Sois mignonne, appelle-moi. Je suis désespéré. Llámame. Ma. Ah, Juana, ¿cómo estás? Tengo que pedirte un favor. ¿Otra vez? Estoy quebrada, mamá. Juana, por favor, ya hablamos de esto. Pero mamá, no entiendo por qué no me quieres ayudar. Dios mío, no puede ser. Mira, hablamos con papá y vamos a mandarte un pasaje cuanto antes. Queremos que estés acá, Juana. ¿Cuándo vas a venir? Bueno, pronto, yo te voy a avisar. Mándale besos a papá. Bueno. Chao, Juana. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Hola! No golpes. ¿Amor? No, otra vez. ¡Qué torpe! Perdón. Perdón. No importa. Hola. ¿Crees que lo armamos otra vez? No. Dale, lo hacemos otra vez. No. Yo me pongo, me ocupo. No. ¿Alguna novedad? No. Te compraste los zapatos rojos, qué lindos. Ay, sí, no sé. La verdad que no sé. No sé si valió la pena el gasto. ¿Te gustan? Están bárbaros, me encantan. Bueno, si a vos te gustan, a mí también me gustan, entonces. Te invito a comer. A la huella. Te va a encantar. ¿Sí? ¿A qué hora terminás? Ay, qué sé yo, no sé. No me preguntes a qué hora termino. ¿Qué sé yo? Me vas a buscar y listo. Bueno, ey. Pásame a buscar cuando quieras, ¿sí? ¿Qué sería de Pedro sin nosotros? Yo le vendo libros, vos le haces los estantes. ¿Me ayudas con eso, por favor? Pintitos, dibujos. No me darle nada. ¿Qué hace el teléfono colgado?
teléfono está apagado. Ah, no sé, ni idea. ¡Salud! ¡Salud! ¿No? ¿Quién habla? Salud, ma chère amie. Salud, Pierre. Ça va? Oui, ça va, c'est bien. Toi? Pourquoi ça? Pourquoi? Je sais pas. Qu'est-ce que c'est? Toi bien? Si, toi bien. Me estabas esperando? Ah, si, si. Vení, vení que te cuento. Mm-hmm. Pasa por acá. Ya te cobro, eh. Vení, pasa. Bueno, te cuento lo que pensé. ¿Ves? Este mueble era de mi familia, ¿no? Entonces, yo digo, alguna vez tuvo puertas de vidrio, ¿no? Entonces, sería bueno encontrar en alguno de esos lugares esas puertas para poner, digo, no sé, los libros incunables, las primeras ediciones, esos difíciles de encontrar. ¿Qué te parece? La verdad, no sé, Pedro. ¿Te acordás lo que habíamos hablado, no? Yo te iba a hacer unos estantes que iban a unir todas estas bibliotecas antiguas y bueno... Sí, bueno, ok. ¿Te sirvo algo para tomar? ¿Un tecito, algo? No, ¿eh? No, una coca. ¿Light? No. Yo soy brujo. Si me hubiesen preguntado hace un mes quién ganaba el Nobel, te decía Rávila. Es que su último libro es maravilloso. Es tan lúcido este tipo. Tan asertivo, ¿no? Además, el tipo es un avispado, la vio. Se fue hace 40 años. Claro, ¿acá qué? No tendría editorial, trabajaría de noche a la luz de las velas, escribiría en una revista literaria. ¡Qué maestro! ¿Hola? ¿Hola? La puta que te parió. Thank you.
¿No te gusta el lugar? No. ¿Qué te pasa? No sé, qué cantidad de cosas horribles. No entiendo cómo se puede gastar dinero en comprar tantas cosas feas. No creo que ayude a una buena digestión. A mí no me parece tan horrible. ¿Te fue mal con Pedro? Ya te dije, es un indeciso. Elisa, tiene una familia que mantener. Las cosas están complicadas. Yo diría que es cuidadoso. Amor, ¿estos no querrán que les decore? ¿Qué sé yo? Mirá lo que me preguntas. Yo creo que están felices con lo que tienen. ¿Por qué van a querer cambiar? Sí, tenés razón. ¿Por qué? ¿Me querés? ¿Y eso? Quiero saber. ¿Acá? ¿No te lo puedo decir en casa? No. Sí, sí, te quiero. Te quiero. ¿No te escuché bien otra vez? Te quiero. Ah, bueno. ¿Conoces a alguien en París? ¿En París? ¿Yo? No. No. 00331 es de París, ¿no? Ah, sí, 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 sí. Conozco a alguien en París. Ah, mira vos. ¿Y cómo lo conociste? Bueno, porque viví acá. Se fue para allá. Bueno, en realidad no sé bien si conozco a alguien en París. Porque no sé si eso cuenta. Si en este momento el tipo vive en París, sí cuenta. Yo no dije que fuera un tipo. Bueno, ya sé, es una manera de decir un tipo, una mina, alguien, qué sé yo. ¿Es bueno el vino de la casa? Sí, es buenísimo. ¿Quién es el que llama y corta? ¿Estamos nerviosos? No, para nada. Yo quiero pasar una linda noche con vos. Te invité para estar tranquilos, los dos solos. La verdad es que me pone muy mal que no te guste el lugar. A mí me encanta. Sebastián, no hay nadie más, solo vos y yo. Te lo aseguro. No pienses nada raro. No pienso. Solo que no me gustaría ser tres y no enterarme. A mí tampoco me gustaría. Estamos de acuerdo, entonces. Amor,
Ah, sos vos. Al fin, ¿por qué? No escuchaste mis mensajes. ¿Por qué llamás y cortás? Quería hablar contigo. ¿Qué pasa? ¿Te ocupas, ah? Sí. No, 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 no sé. Natalie est partie. ¿Cómo que se fue? Je sais pas. Je sais pas où elle est. Pas trop nulle part. ¿La buscaste bien? À la maison, oui. Elle s'est tirée. Elle m'a abandonné. Se fue para siempre. ¿Cuándo? Elle est partie. Je me suis réveillé, elle était plus là. Elle a tout emporté. ¿Pasó algo? ¿Se pelearon? Non. On est resté éveillé jusque tard. En discutant, en buvant du whisky, elle aime ça autant que moi. Elle riait. L'idiote avait l'air heureux d'une idiote. ¿Tomaste algo para dormir? Mon somnif comme tous les soirs. Je crois que je perds le nord. No sé qué decirte. Llamaste a los hospitales, a la policía, ¿no? Elisa. En l'espace de deux jours, je ne suis plus un simple citoyen. Ils ont placardé mon portrait d'homme heureux dans toutes les rues de Paris. Moi qui déteste le bonheur. C'est pire que d'être poursuivi par Interpol. Me había olvidado. Tengo que felicitarte. Non. Tout ce que je te demande, c'est de venir. Pourquoi tu ne viens pas? Porque vivís lejos, demasiado. Además, sabés que no me puedo subir a un avión. No puedo, no tengo un mango, me da miedo, tengo terror, pánico. Se trata de una emergencia, carajo. En plus de ça, ça fait 5 ans qu'on s'est paré. Ay, espera, espérame un segundo, me toca en el timbre, debe ser Sebastián. ¿Qui c'est Sebastián? ¿Era para la clé? Très bien. Sí tiene. Se lo olvidó. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Te sirvo algo? No, muchas gracias. ¿Vos sos el dueño? Sí, a veces. ¿Yo podría hablar 5 minutos con vos? Sí. Llegó tu envío. ¿Cómo hiciste? Es el vol de esta après-midi. Le sol de la semaine. J'ai rien d'autre à te dire. J'ai pas l'intention de me mettre à genoux. Tu fais ce que tu veux. Je te rappelle quand même que maintenant je suis millionnaire. No te prometo nada, papá. Me parece que por ahí vos necesitas una camarera o alguien que limpie, que haga las compras. O la librería, por ahí. No, bueno. La librería es un proyecto para más adelante, tiempo al tiempo, pero... No, la verdad que últimamente son todos gastos, ¿viste? Me gustaría ver un poco los ingresos, No sé, la verdad que lo siento, pero me parece que no puedo ayudarte demasiado. ¿Qué te pasa algo? Digo, ¿te puedo servir un café con leche, si querés? No, muchas gracias. Ah. Yo nada más necesito trabajar. Pero, ¿a qué te dedicas? Yo soy pintora. Ah. Pinto cuadros. Bueno, eso... Digo, de repente me puedes traer un cuadro y lo colgamos. Capaz que se vende alguno. ¿Qué tipo de...? Hago retratos. Ah. Hago retratos. Antes hacía papas. Bueno, no, la papa no me parece, pero de repente retratar a la poca gente que viene acá puede llegar a ser una buena idea, no sé.
te cobraría un porcentaje mínimo, bajo, no sé, te invito a los almuerzos. ¿Te parece? No sé, va. Sí, lo voy a pensar. Lo pienso porque en realidad soy medio tímida. Por ahí no me salen bien los dibujos, no sé. Voy a ver. Bueno, igual gracias, ¿eh? Está bien. ¿Cómo te llamas? Juana. Yo soy Pedro. Hola. ¿Qué te pasa, eh? Hola. Hola, ¿qué sí, tal? Decime. ¿Cuánto salen estas? 7 pesos. 7. ¿Estas? 4. Te quedas a almorzar. Le pido a Robustiano que nos haga un buen risotto. No, no, ahí no puedo. Pero vengo uno de estos días. Te acompaño. No, no, no. Los pájaros te reclaman y yo estoy muy apurado. Dale, nos vemos. ¿Apurado y qué? ¿Te crees que no puedo caminar a tu velocidad? Buenos días, Pedrín. ¿Qué haces, Eva? ¿Bien? ¿Cómo va? Todo bien. ¿Alguna novedad? No. Ah, sí. Faltan 2 libros de la colección que me trajiste. El 17 y el 23. Qué raro. Qué raro, ¿no? ¿Estás seguro? Pero si te digo porque faltan. Lo revisé y faltan. ¿Qué traes ahí? No puede ser. Pero imposible, sí. No puede ser. ¿Me vas a decir qué trajiste ahí? Son para Lisa. Un regalito especial de gusto. 3 libros de Carlos Miguel Ravila. Una joyita, autografiados. A ver. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vení. Ravila.
Pero si Elisa no lee a Ravila. ¿Qué importa? No son para leer. Los puede vender, qué sé yo, es un seguro de vida. Con este tema del premio. ¡Amor! ¡Adivina quién es! Eh oui, il y en a marre des poètes maudits. L'autre soir, j'ai rêvé qu'ils poignardaient sauvagement les poètes populaires. Et j'ai senti qu'il fallait les séparer. Ça fait des mois que je me doutais de leurs intentions. Maintenant, je pense qu'il faut mettre de l'espace entre eux. Si pendant tous ces mois, je n'ai pas été capable de les domestiquer, qu'ils aillent se faire voir ailleurs, dans une autre bibliothèque. Bienvenida, cariño. Bonjour, papa. T'as l'air épuisé. Et cette canne? Ils veulent me la couper. Mais qu'est-ce que tu racontes? Aïe! C'est terrible de vieillir. C'est un caillot de sang. Une infime petite boule qui s'est infiltrée, Dieu sait comment. Et mauvaise. Pire que ça en a l'air, tu veux voir? Regarde.
telle que tu la vois, cette petite boule de merde peut me faire perdre ma précieuse jambe. Je ne parle pas des misères d'un pauvre plumitif. Donne-moi un autre whisky. Et serre-toi au passage. Tu veux pas que je prépare le petit déjeuner? J'ai vraiment besoin d'un café. Tu es mignonne. Tu es très mignonne. Embrasse-moi. Oh. Bah, je les mets par terre parce que comme ça, si vous voulez quitter, je sais que tu as mis de la café, t'es bien sûr, merci. Kikawa, bonjour. Alors, c'est Nathalie. Tu penses pas que qu'elle voulait peut-être éviter les démarches du divorce? Qu'est-ce que tu racontes, là? Il n'a jamais été question de lui donner quoi que ce soit. Eh ben, voilà. Alors, c'est elle qui a pris tout ce qu'elle pensait qu'il était dû. Enfin, pourcentage pour t'avoir supporté toutes ces années. Mes livres, je les ai écrits sans elle. Les tableaux, je les ai achetés à la sueur de mon front. Des heures à me casser le dos, torturer la cervelle. Les tapis, je les ai achetés avec ta mère il y a plus de 30 ans. Ben, c'est dommage que ce ne soit pas maman qui les ait pris. Dios mio. Ta mère n'a jamais rien voulu. Ah non? Ah, los primeros años, ni siquiera te nombraba. Et puis, peu à peu, t'es devenu déjà ma... El francés ese, tu sais. El hombre ese que escribe. Mais pourquoi tu t'es mariée? Je t'avais dit de ne pas le faire. Ay, por qué? Et le pourquoi du por qué? On se marie pour dormir ensemble, pour faire l'amour, pour partager la vie. Ay, quelle folie! Mais oui. Tu sais qu'on peut avoir tout ça, son papier. Mais c'est toi qui as voulu le registre civil. Une femme veut être la femme de... Qu'est-ce que c'est? Mais tu t'es marié tellement de fois. Tanta vez te casaste, mira. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça fait des jours que je suis pas sortie de la maison. Tu sais, une fois, moi, je suis restée pendant 2 semaines sans sortir. Mmh. C'est mauvais, ça, non? Mais il y a plein de rendez-vous, des formalités à remplir, des interviews à donner. Es verdad, el premio. Félicitations. Je n'ose même plus sortir tout seul. Je n'ose rien faire tout seul. Je ne veux même plus bouger. Papa. Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a humilié de la plus cruelle des façons. Et sans explication. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais ce qui est incontournable, c'est qu'à aucun moment, je me suis rendu compte qu'elle me mentait. Elle me mentait tout le temps. Je lui ai fait une confiance aveugle. À une menteuse? Une voleuse? Une chienne? Bon, écoute... Elle aurait pu me tuer.
Mais non, mais écoute, tu vas trop loin, tu exagères maintenant, papa. Écoute. Mais comment tu crois qu'elle a pu me piquer toutes mes affaires? Mes livres, mes tableaux, ma collection de maté. Elle m'a drogué. Elle aurait aussi bien pu me tuer. Allons, papa, j'y suis là maintenant. Écoute, sois tranquille. Merci d'être venu. Oui. Alors, écoute, on va prendre une douche maintenant, oui. Et puis après, eh ben, on va s'en sortir peu à peu. Pauvre. T'as pas vu ce que j'ai fait avec mes cigares? No hace falta preguntarte si estás mejor, mira. ¿Este soy yo? Sí. Pero mira qué bien. Me hiciste más lindo de lo que soy. ¿Y cómo te sentís hoy? Mejor. Te hicimos todo tipo de estudios, pero no tenés nada. Creo que te haría bien ver un psiquiatra. Aquí en el hospital tenemos muy buenos talleres. De todos modos, no te dejo ir acá sin que pidas un turno. Son gratis. Bueno, mientras tanto, te tomas, a ver, no, estas pastillas te van a hacer bien para que puedas dormir mejor y te llevas esta tirita y me ves dentro de una semana. Bueno, ahí vemos cómo seguimos. ¿Tienes hambre? Hola, chicos. ¿Qué pasa? ¿No tienen clases hoy? Hoy es sábado. ¿Y Elisa? Duerme. Con el miedo que le tienen los aviones. ¿Tu viejo? Está allá con mamá. ¿Dónde? Por allá. ¿Qué haces, perdido? Hace tiempo que no te veíamos, ¿eh? Oh. ¿Qué decís, bien? ¿Y Elisa? Duerme. Bueno, no te quedes ahí, ¿eh? Nos podrías dar una manito que nos mire bien. Por favor, te pido, ¿nos ayudás? Ya vengo. Che, amor. ¿Qué? La chiquita esta se fue sin pagar. Y bueno, si no tiene un peso. Tu sais, moi, je crois que tu m'as jamais compris. Ce que je peux te dire, en tout cas, c'est que depuis que tu es née, j'ai pensé à toi tous les jours. Parents et enfants, nous passons le temps qui nous est donné, le peu de temps qui nous est donné, à essayer de nous séparer. Sans... à prendre de la distance. Sans essayer de faire connaissance. C'est terrible, non? On connaît tant d'autres gens. Et nous, nous nous regardons sans vraiment nous reconnaître.
survient la mort, implacable. Et qui dit que nous nous reverrons? Tu dois pas mourir encore, hein? Ni se te ocurra. Tu as tellement de choses à faire. Toutes les interviews, et puis ben, arriver à la cérémonie et avec un grand discours. Ah ouais. Combien de temps reste-t-il? Ah, ça, je ne sais pas, papa. Il se présente. Sans que je fasse rien pour ça, il se révèle. Como conocí a Natalie. Me engaño de entrada. Me fait croire qu'elle savait qui j'étais. Mais j'ai laissé faire. Il était évident qu'elle ne savait pas. Je l'ai laissé mentir et ça, je le regrette. Parce qu'elle a continué à le faire. Et moi, à ne rien dire. Mais elle n'a jamais lu aucun de mes livres. Comme Jean. Comme vous. Et tantos autres. Ça te gêne? Supongo que... Non, je sais. Sans supongo. Ça te gêne ou pas que ta fille n'ait jamais lu aucun de tes livres? Probablement ça le même. Elle n'a jamais rien voulu savoir de moi, ni me connaître, ni connaître mon œuvre. Ben, il se peut que j'ai eu peur de ne pas arriver jusqu'à la fin. Tes livres sont difficiles, ils sont longs, ils sont compliqués, et puis ils sont en français. Et ça demande beaucoup de concentration, et moi, j'ai toujours été dispersée. Non, sont difficiles. Pour toi. Je sais que tu aurais voulu avoir une fille douée, intelligente, intellectuelle. De même que moi, un papa avec pas tant de lumière dans la tête. Les lumières qu'on m'a données, même s'il y a plein de courts-circuits et de clignotants qui s'éteignent, il a bien fallu que je m'en occupe, que je les entretienne, que les maintenir allumées. On ne peut pas toujours faire le diminué mental, el grambolodo. Non, il faut apprendre à déchiffrer. Mais ta mission à toi, c'était autre chose. Ah oui, la fainéantise, les mauvaises notes, l'envie de faire mille choses à la fois et de ne rien faire du tout. Eso no tiene nada que ver. Bah, si, tiene. Elisa, basta. Mais t'attends d'autre chose de moi. Elisa, estaba equivocado. ¿Qué importan los libros? No te hagas el boludo. Carajo. ¿Qué es que hay? ¿Cómo es que j'ai pu oublier? Vamos, Elisa, deprisa. Volvemos a casa. ¿Tú te fais pipi dessus o qué? Entre otras cosas. ¿Qué es que hay? ¿Qué? ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Deprisa! ¡Corriendo, hija! ¡A casa! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Encore! ¡Encore! ¡Cinquième galop! ¡On y va! ¡Ahí! Thank you.
Sebastián, tu vecino. Sí, pará, que estoy saliendo del baño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Perdona, yo vivo acá en el segundo, con Elisa. ¿La conoces? Sí. Bien, la estoy buscando. ¿La viste salir? Ah, sí. Se fue con una valija. ¿Qué? ¿Te dejó? Sí. No. Bueno, no sé. Bueno. Me alegro que no seas muda. ¿Qué? No, nada. Una pavada. Vos sos el chico que me llevó al hospital, ¿no? Sí. Te caíste rendida a mis pies. Ah, es un chiste. Yo te traje esas flores que tenías hoy. Ah, muy lindas. Muchas gracias. De nada. Bueno, me voy. Seguro que querrás volver al baño, así que... ¿Vos tenés agua caliente? Sí, claro. ¿Qué, vos no? No, pero igual el agua fría se viene a la circulación. Sí, sí. Bueno, nada, listo, gracias. Me voy. ¿Cuándo saliste del hospital? Hace un rato. Entonces no pudiste ver a Elisa. Tenés razón. Ah, bien. Bueno, ahora sí. Bueno, ya sabes, cualquier cosita que necesites, un torroncito de azúcar, agua caliente, me golpeas la puerta y te lo traigo. Bueno. Chao. Chao. Mais pourquoi tu avais caché son passeport? Elle était ta prisonnière. Mais en fin de compte, à quoi ça a servi? Rien. Mais tu es fou. Viejo, eso no se hace. On fait pas ça. Et elle, ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Nathalie. Papa, raconte. En fin de compte, elle est restée une inconnue. J'ai jamais rien su d'elle, à part ce qu'elle a bien voulu me dire elle-même. Ça m'était égal. Tout ce que je voulais, c'est qu'elle reste avec moi. Elle me rendait heureux. Sa bonne humeur me réveillait. Avant de la connaître, j'ai passé par un moment assez étrange. Comment t'expliquer? J'avais peur. Des jours qui raccourcissent. Des nuits qui n'en finissent plus. De l'obscurité. À l'aube d'un petit matin gris, je l'ai appelée. J'avais envie de parler avec quelqu'un. Mais l'amour entre un homme et une femme, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire. Et je partirai sans le savoir. J'ai essayé. Tu sais... La Pepa está enojada conmigo. ¿Y qué le pasa a Pepa ahora? Me pasé toda la mañana llamándola
no se da por aludido. Y no debe creer que la molestes, tío. Sí, como alguien que yo sé que se niega a atender el teléfono. Bueno, dale, que dale, llamá. Les he preparado unos aperitivos como a ustedes les gusta. Muchas gracias, Robustiano. Les recuerdo que el almuerzo estará en media hora. Sírvase, señor. Sí. Muchas gracias. Por favor. Bien. Gracias. ¿Van bien las cosas con tu fiancé? Permiso. No sé si mi novia, pero te quiere conocer. Ah, al fin. Invítala a tomar un té. Cuando la vea, le digo. Pero avísame, así compro algo rico, ¿eh? Bueno. ¿Le gustan los pájaros? Prefiere las medialunas, tío. Pero... bueno, te dejo que estoy apurado. Me están esperando. ¿Ya te vas? Sí, sí. Pero si acabas de llegar. Cuídate. Ay, ay. ¿Y cómo la conociste? ¿A quién, Elisa? Sí, a Elisa. La conocí acá. Ella escuchó que yo quería mudarme. Me dijo que le sobraba un espacio y que si me interesaba podíamos llegar a algún tipo de arreglo conveniente para los dos. ¿Y? Nada, fuimos a su departamento. La verdad es que el espacio que le sobraba no era mucho. Nada, era un sofá cama en el living, baño y cocina compartidos. ¿Y te quedaste igual? Y sí, la oferta era muy interesante. Solo teníamos que compartir los gastos y me ahorraba todo el tema del alquiler. Claro. Bueno, el día siguiente desayunamos juntos. La verdad es que no la conozco demasiado. En este momento no sé qué mierda se fue a hacer a París. ¿Y tampoco se iba a volver? No. No sé, no me dijo. Yo quiero conocerla a ella. Nos cruzamos un par de veces en el ascensor, pero casi ni hablamos. ¿Y al final es tu mujer o no? Ya te dije, ya te expliqué. Una vez pasó que... bueno, no sé si contarte una cosa. Sí, decime. Porque yo no estaba bien, estaba en un momento muy malo. Y un día se me quemó una toalla. Se me incendió un poco el baño, se cayó una toalla arriba de una vela, un velón. Y... bueno, y... no lo supe manejar, no sé, me quedé medio paralizada. Después empecé a gritar un montón, fue horrible. Fue muy feo. Y se ve que Elisa escuchó porque... de repente entró en mi departamento con un matafuegos y... apagó el fuego ella. Me salvó. Así vino como y me salvó. Y después de eso no me saludó nunca más. Yo pensé que nos íbamos a hacer amigas o algo, no sé, fue un momento muy íntimo. Y ella no me habla, como que no entendió como, por qué yo soy así, como que estoy loca. Me parece, ¿no? Hola, amor. Tuve que viajar, una emergencia.
No es lo que vos pensás, pero estoy en París. De todos modos, estoy bien. Bueno, es tarde. Pensé que te encontraría. Quiero decirte que te extraño. Que hablamos pronto. Y espero que no estés enojado. Tengo que ir al hospital. ¿Algún control? Yo te veo muy bien. Gracias, no me alientes a borrarme. No, no quise decir que no vayas, ¿eh? Ir al hospital no es de mis programas favoritos, pero voy a ir igual. Gracias por la cena y por el paseo. Está muy linda. Qué bueno. Hace mucho que nadie me dice eso. Me hace muy bien. ¿No quieres entrar? No, mejor no. Es medio tarde y, bueno, la verdad no quiero ser pesado. Sí, no, yo además tampoco tengo nada en la heladera, así que... Che, a vos Elisa te dejó solo con todas las cuentas, ¿no? ¿Qué? Perdóname, no entiendo. Que digo que si ella te dejó su plata, la plata que le corresponde a ella de las cuentas. ¿Qué te importa? Sos muy curiosa. Dale, contame. Sos muy linda, ¿sabes? Y hablas hasta por los codos. Y pensar que yo creí que eras muda. ¿Cómo no me saludabas? Lo que pasa es que estaba deprimida. Porque te dije que yo soy medio subibaja, ¿viste? Yo hace años que no me subo a uno. Pour l'instant, les résultats sont positifs. Donc, vous allez prendre ce médicament pour liquéfier votre sang et cette petite chose de rien du tout va disparaître. Pas d'alcool, pas de tabac. Diète stricte. Vous devez marcher le moins possible. Votre jambe au repos la plupart du temps, ce n'est pas bon qu'elle vous fasse souffrir. Ce qui me fait souffrir, doctora, c'est de vous écouter, de vous entendre commander mon sarcophage. Oh, bon. Alors, nous allons refaire ces examens la semaine prochaine. Ce que je veux, c'est sauver cette jambe. Allons bon, je vous l'offre. Mettez-moi une jambe de bois, mais soyez bon prince. Laissez-moi vivre. Vous n'allez pas perdre votre jambe, monsieur Ravila. Votre vie est merveilleuse. Quand est-ce qu'on vous remet le prix?
Hola. Hola. ¿Qué estabas haciendo? No, nada. ¿Cómo estás? Fui al hospital. ¿Y cómo te fue? Quiero pintar un cuadro. ¿Vos posarías para mí? ¿Desnudo? No sé de qué te reís. No, no sé, qué sé yo. En realidad, ni desnudo ni vestido, Juana. No es gracioso. Bueno, lo que pasa es que soy un tipo impaciente y qué sé yo. No me puedo quedar quieto ni un segundo. ¿Qué te pasa, Juana? ¿Pasan cosas tan raras? ¿Vos dónde estás? ¿Y ahora qué te pasa, Juana? ¡Juana! ¡Juana! C'est mon désir profond qu'il y ait toujours des livres et des lecteurs. Même dans un monde qui continuerait sans moi. Hey. Ah, le cheese. Que bello, non? Non, questa giacca è delle spalle. Mm-hmm. Perfetta. Bonjour, Pierre. Bonjour, Pierre. ¿Y ese atuendo? ¿Qué pasa? ¿No me ves linda? ¿Eh? No sé. No te lo esperabas. Eso pasa. Quería darte una sorpresa. Estoy incógnito. Ah. ¿Vos me reconociste de una? No, para nada. Qué bueno. ¿Y? ¿Te gusta? ¿No estoy linda? Sí, no sé. Es medio raro. ¿Es raro o atractivo? No sé. Es raro. Ay, Pedro. No entiendes nada. Vine a decirte que acepto tu propuesta de trabajar acá. Estoy feliz. On va jamais y arriver. On aurait dû prendre la chaise. La grande décapotable. Oui, je sais, je tire la patte, mais
J'aime bien marcher et ça me fait du bien. Si tu es fatigué, rentre te coucher, j'irai dîner tout seul. Mais j'ai faim. Et je peux pas dormir quand j'ai le ventre vide. J'ai pas dit que je n'avais pas faim. Tu es d'une humeur massacrante. T'as pas réussi à parler au gamin. Si me vas a joder. Disculpa. Sébastien. Et non. Non, j'ai pas pu le parler. Maintenant, le téléphone est déconnecté. Bah, je crois que l'abruti n'a pas payé la facture, c'est ça. C'est peut-être le central téléphonique qui est en panne. Tu m'as dit qu'il y avait tout le temps des pannes d'électricité. Oui, mais c'est pas ça, parce que j'ai parlé à Pedro, mon ami, ton admirateur. Mm-hmm. Ça m'énerve, j'en sais rien. Bah, en tout cas, je suis pas rassurée. Tu lui as laissé plusieurs messages. Et qu'est-ce que ça peut faire? Rien. Je voulais juste prendre la mesure de ton inquiétude. Tu calmes. Tu m'as, moi. Ah non? Toi, tu m'as. C'est différent. Au lieu de nous chamailler, laisse-moi te dire ceci. Je suis très heureux que tu sois venu. Je suis si heureux que je veux qu'on s'achète la plus belle robe pour la grande soirée. Que tu sois la plus élégante. Que tu pétilles comme le champagne de la grande dame. Oh. Ce sera un moment inoubliable pour moi. Gracias a vos. Maintenant, on va dîner en amoureux. Et après, tu peux me porter sur le dos jusqu'à la maison. Quelle bonne idée! Oui, c'est moi. ¿Y? ¿Este cómo garpa mi atuendo? Toma. Lo que garpa es lo bien que dibujas. Estás de la cabeza, pero sos muy simpática. Me caes bien, Juana. Gracias, jefe. Ni nada. ¿Y no almorzamos hoy? Por supuesto, ravioles de calabaza con manteca y salvia, vino tinto, vino blanco. ¿Sebastián no viene? No, bueno, con Sebastián nunca se sabe. ¿Pasa algo entre ustedes? ¿Algo como qué? Pedro, no se habla de esas cosas. Vos sos mi jefe y eso es mi vida personal. No, está bien, está bien. Discúlpeme. Lo que pasa es que llamó Elisa, lo estaba buscando. El teléfono del departamento parece que no anda. Tiene miedo que se haya olvidado de pagar la cuenta. Estaba muy enojada. ¿Y te dijo si iba a volver? No. Nadie sabe qué fue a hacer a París. Pero para mí que se fue por un hombre, por un amor importante. Qué lindo, ¿no? Un hombre importante en París. Yo nunca tuve un amor importante. Sos muy joven, Juana. ¿Vos pensás que es eso? Je crois que ma voisine lui plaît. Une peintre folle. Un jour, elle a presque mis feu à la maison. Et j'ai dû défoncer la porte pour la sauver. Et après ça, elle m'a jamais dit ni merci, ni bonjour. Elle a des portraits de nous tous. Nous épis.
me rend nerveuse. C'est un truc très bizarre. Qu'est-ce qui te fait croire que Sébastien est entiché d'elle? Ben, il m'a jamais rien dit, mais je le sais. Et lui, sait où tu es? Non, je suis partie sans le prévenir. Ça m'amuse qu'il croit que j'ai un amant à Paris. Bon, de toute façon, personne ne sait que je suis ta fille. Tu nies mon existence? Ça fait mal, ça. Pourquoi? Quel culot, pourquoi? T'as déjà oublié? J'ai passé toute la nuit à t'attendre. Et le jour après, et la semaine entière. Je sais, elle n'était plus ta femme, mais... Mais elle était quand même ma mère. Mi mama. T'aurais dû venir. Ouais. C'est vrai. Si longtemps. Et quel nom tu utilises? Celui de ma mine. Qu'est-ce qu'elle dirait, maman, si elle me voyait déguisée en pingouin, recevoir la couronne de laurier des Vikings? Elle qui aimait tellement les fêtes. ¿Qué haces acá? ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasa? No me preguntes qué pasa con ese tonito. ¿Con qué tonito? Escuchame una cosa, te la voy a hacer corta. Estuve toda la noche despierta sin dormir esperándote. No apareciste en todo el día hoy. Man, ¿qué onda? Bueno, pará, pará. No, el tonito sos vos, ¿sabes? No, yo no cambio ningún tonito. Escuchá, vos estás loco. ¿Vos o me tenés o no me tenés? ¿Estás o no estás? Bueno, pero no me tenés bueno, esperándote. Bueno, tranquilízate. ¿A vos dormís en Juana, mi cama? Por favor, no, boludo, hey, no. Escuchame, ¿qué onda? ¿Con quién dormiste anoche? ¿Con quién estuviste? Con nadie. No dormí con nadie. Vení, quédate tranquila. No, tranquila, no pasó nada. No puedo creer. ¡Ey! 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 ¡Shh! ¡Ey! 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 Tranquila, ey. ¡Ey! ¡Ey! No te pongas así. No me gusta verte así. ¿Por qué te pones así? Porque vos no sé qué onda, no entiendo. Nada, no pasó nada, no pasó nada. No pasó nada. Una sonrisa. Eso sí, claro.
Toque bocina. ¿En qué piso vive mi sobrino? ¿Usted sabe que no me acuerdo? Hola, mijita. Al fin te conozco. Sebastián me prometió que vendrías a tomar un té conmigo. ¿En serio? Sos tan linda o más de lo que imaginé. ¿Dónde está Sebastián? No, él salió. Bueno, ¿subo a tomar un té? ¿Sí? Sí, cómo no. Por supuesto, pase. Pase. Gracias. Por acá. Tengo que buscar un papagayo que me llega del norte. Es un emplumado especial. Y quería pedirle a Sebastián que me acompañe. Vos también podés venir. Gracias. ¿A dónde llega? Al aeropuerto. ¿Tienen avión? Así que sos pintora. De eso no me dijo nada tu novio. No es mi novio. ¿Ah, no? No, estamos viendo. ¿Y qué hay para ver? Cuadros. Podemos ver mis cuadros. ¿Tiene ganas? Ah, sí, claro, me encantaría. Bueno, estos. Querida. Aquí hay mucho olor a pintura. ¿No te da dolor de cabeza? Deberías mudar tu atelier a algún lugar con jardín. ¿Usted es casado? No, nunca me casé. Soy un viejo soltero. Y feliz. Robus, una mesita baja para poner al lado del sillón. Enseguida, señorita. Robustiano, si es que no le importa, por favor. Bueno, Robustiano, gracias. Qué bien que se ve todo, ¿no? Increíble. Quiero ver la cara de mi sobrino cuando vea tu nuevo atelier. Muchas gracias. La verdad que hace mucho tiempo que no me sentía tan bien. Me siento bien. Muchas gracias. Uy, c'est serré. Attends, attends, attends. Voilà. C'est mieux? Oh. Ops, bien. J'ai l'impression que je vais tout saboter. Que le whisky va me faire avaler la langue. Écoute. Allons. Ah, oh, que tu es beau! Ton pingouin. Vous êtes ravissante. Vous allez me faire perdre la tête. À l'honneur de cette prochaine danse. Thank you.
Je suis impardonnable. Les jours passent et on n'a toujours pas parlé de toi, de ton travail. Mais oui, on a parlé de Sébastien et de la voisine qui est folle. Comment il est, ton Sébastien? Ben, il parle au cinéma. Non, non me digas. Fuerte. Ben, je ne sais pas, il est beau. Il est jeune. Il n'a pas trop de soucis, pas d'argent. Et il passe son temps à vendre des livres spéciaux. Enfin... Les premières éditions. Voilà, c'est ça. Je l'aime. Bon, alors, tu es content. Ton discours va parfaitement. Et puis, tu es beau, enfin. On est très bien habillés pour la cérémonie. Les jours passent. Et je vis enfermé dans mes fantasmes. Je suis un égoïste. Un misérable. Ben, papa, ça a été toujours comme ça. Et puis, c'est trop tard pour changer. Oh, tu peux pas l'éviter. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour que tu m'aimes quand même un petit peu. Tu sais, moi, je me souviens, maman et moi, nous étions très, très malades. Et toi, tu étais le seul debout la nuit à nous soigner toutes les deux. Et tu m'as amenée à l'école tellement de fois. Regarde. Regarde ce que j'ai trouvé dans le sanctuaire. Les lettres de mon moulin. Tu me lisais? Oui. Blanquette se sentit perdue. Un moment, elle se rappelait l'histoire de la vieille Renaud qui s'était battue. Les petites cornes entrèrent en danse. Ah, la brave chevrette, comme elle y allait de bon cœur. Plus de 10 fois, je ne mens pas, elle força le loup à reculer et à reprendre haleine. Et pendant cette trêve d'une minute, s'allongea par terre, dans sa belle fourrure blanche, toute tachée de sang. Alors le loup se jeta sur la petite chèvre. Moi, je le sais que quand j'étais toute, toute petite, tu m'as tellement aimée. Tu m'as aimée d'un amour inconditionnel. Je m'en souviens pas, mais je le sais. Et moi, je t'ai toujours aimée. Toujours. Moi aussi. Et je le suis encore plus de me trouver ici devant vous en compagnie de ma fille unique, Elisa. Moi toujours debout, sur mes deux jambes, à un âge où mes parents étaient déjà morts. Cette acceptation a fait de moi un écrivain. Un artisanat qui ne m'a guère laissé de repos et dans lequel j'ai beaucoup bataillé entre obscurité et lumière. On m'a demandé d'être bref, et j'en ai déjà trop dit. Mm-hmm.
Limoges. 1910, non. 1810. Papá? 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 S'il vous plaît, une ambulance. S'il vous plaît. Oui, vite. Oui, c'est une émergence. 149, avenue de Terne. Monsieur Ravilla. Oui. No te duermas, papá. Ya viene, no te duermas. No te duermas. Canta y padre, no te olvides. Vení. Envido. ¿Qué hace Luis en la tele? Se fue a París. Mirá, Sofi, vení. Llámalo a Sebastián. Obedece, papá, dale. ¿Estás jugado? Dale, llámalo a Sebastián. Yo, ¿y a dónde crees que lo llame?